Bueno, primero quiero decir una cosa, estoy absolutamente contenta con lo que hicieron los griegos, estoy de acuerdo con lo que dijo Pelín. Pase lo que pase ahora, los griegos le dieron la lección al mundo de que el pueblo gobierna y los griegos crearon la democracia y era muy triste que ese pueblo, que creó la democracia, la ciencia, la política, estuviera en estas condiciones. En segundo lugar, quiero decir una cosa, hay muchos médicos. El ejercicio ilegal de la medicina está prohibido, está sancionado por ley. Yo ejerzo el ejercicio ilegal de la medicina, me meten en cana. Pero el ejercicio ilegal de la historia no está legislado. Y acá en el país, uno de los problemas más graves que no veo es el ejercicio ilegal de la historia. Ustedes saben que yo soy profesora de historia, ¿no es cierto? Bueno, yo he escuchado, por ejemplo, al señor Pablo Donelato decirse historiador, decir una boludez atrás de la otra, sin solución de continuidad. Al señor, no sé si está el señor de Artigas, si está o se fue, pero está. Bueno, yo soy artiguista a pleno y tengo, acá si hay nada me creo, tengo una compañera que puede dar fe de que hace 40 años que enseño en la Escuela Media 2 de Palomar, Artigas, la asamblea del año, las instrucciones del 13, el reglamento agrario, la reforma. Pero ¿saben cuál es el problema que hay con Artigas? ¿Que por qué no se lo puede reivindicar? Porque acá hay un hecho que es histórico, que es Rosas. Yo no soy rosista. Y ahora voy a decir una cosa que ustedes se van a sorprender, porque yo soy cristinista a muerte. Pero hay dos cosas en las que no coincido con Cristina. En el aborto, porque yo soy a favor del aborto, y en su apoyo a Rosas. Rosas, en realidad, era un estanciero que defendía sus intereses propios. ¿Cuándo se firmó? Artigas no quería que la Banda Oriental sea un país independiente. De hecho, cuando en 1830 se hace el Congreso y se divide, Artigas estaba vivo, estaba en el Paraguay, y no fue. Artigas lo que quería era una patria unida en el antiguo virreinato. Y quiero decir una cosa, ese famoso instituto que se creó, que se llama Manuel Dorrego, que yo no estoy en contra de Dorrego, pero Dorrego lo cargaba Belgrano, lo jodía, era bastante hijo de puta. Dorrego firmó el tratado cuando terminó la guerra con el Brasil. ¿Quién firmó el tratado para que la Banda Oriental sea un país independiente? El señor Manuel Dorrego, con la mediación del señor Lord Ponsonby, que era el inglés que mediaba, y que hay una calle que tiene Buenos Aires que encima se llama Lord Ponsonby. ¿Y por qué lo firmó? Porque era porteño, porque defendía el acuerdo de Buenos Aires. Y Rosas no empezó a actuar en política, en la Revolución de Mayo no actuó un carajo, y era un hombre que ya tenía edad. Y recién empezó a actuar en 1820, cuando se armó el quilombo de la anarquía, porque tenía miedo que le sacaran los campos y le dio la vaca con el Tratado de Venegas a López para que no lo cargaran a él. Pero Rosas lo único que hizo fue defender sus intereses como estanciero. Y por eso no se puede resolver la historia argentina. Porque si se lo reivindica Artigas, no se lo puede reivindicar a Rosas. Porque Rosas fue un tipo que lo único que defendió fue el interés. Era un estanciero de la provincia de Buenos Aires y defendió el puerto de Buenos Aires. Y decía que era federal. Y no era federal un carajo, porque usaba el federalismo y decía lo siguiente. ¿Qué dice el federalismo? Que cada provincia se queda con sus recursos. Entonces, la aduana de Buenos Aires, porque Rosas, que me gobernó 20 años, y la aduana de Buenos Aires jamás repartió un carajo con el resto de las provincias. ¡Bravo! Pero como la historia puede escribir cualquiera, a nadie se le va a ocurrir escribir un libro de química. Si no es químico, porque no sabe, carajo. Yo tengo alumnos, a mí me cuestionan, porque yo doy dos materias que no son científicas, según ellos, ¿no? Yo doy historia y política general. Entonces los pibes me cuestionan todo. Todo lo que digo me lo cuestionan. Y yo me lo banco. Pero la vuelta de obligado te la puedo explicar. Y te puedo explicar el sable de San Martín, que yo tengo mi propia idea. El famoso San Martín Rosas, pero en esa línea yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, San Martín, cuando estaba en Europa,
en 1844 que escribió el testamento, en la Argentina estaba el bloqueo francés. Entonces San Martín se vio obligado, esa era mi interpretación personal, de Anadoti Dixit. Él estaba viviendo en Europa, en Francia. Había muchos tipos que se metieron en el bloqueo, que argentinos que estaban metidos con los franceses, entonces él, que estaba viviendo en Francia, primero hizo lobby allá para ver si podía parar el bloqueo. Y después hizo ese testamento como una manera de despegarse, pero él jamás apoyó a Rosas, a su política de afanarse la guita de las provincias. Rosas nunca largó el coso de Buenos Aires. Cuando Cristina dice que el problema es la batalla de Urquiza, lo compara con la guerra de norteamericana que ganó el sur con el norte. No, esa es la batalla de Pavón, el cruce histórico. Cuando Mitre le gana a Urquiza, porque Urquiza además, yo lo he escuchado acá, señor historiador, que lo quiero mucho, el señor, ¿cómo se llama este? Es que ustedes quieren tanto, bueno, no me sale el nombre. Galazo. Yo le he escuchado a Galazo acá elogiar a un señor que yo también lo quiero y lo elogio mucho. Él lo debe conocer. Mariano Fraveiro. ¿Usted sabe quién es Mariano Fraveiro? ¿Nunca lo pudieron nombrar? Bueno, Mariano Fraveiro fue un economista socialista que fue ministro del señor presidente Urquiza y escribió un libro. Escribió un libro que se llama Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito, que es una genialidad, yo lo leí. Mariano Fraveiro era un socialista en la Confederación. Y yo me acuerdo que Galeano lo elevó, pero no dijo que era ministro de Urquiza. Entonces, ese sesgamiento que se hace permanentemente de la historia es muy nocivo, porque la gente habla al pedo sin saber. Entonces, hablan y no tienen además ni en cuenta el contexto. Escucha, ¿por qué Rosas nunca le reconoció la independencia del Paraguay? ¿Nunca se lo preguntaron? Rosas no le reconoció nunca la independencia del Paraguay. Y sin embargo se le reconoció a Uruguay. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la banda oriental que hubiera estado dentro de las Provincias Unidas, el principal puerto tenía que ser Montevideo, que era puerto natural, y no Buenos Aires, que era una plaga y recién en 1880 se construyó. Entonces los porteños, sea Rosa, sea Dorrego, sea los porteños hijos de puta que defendían, no todos, porque los otros que no eran así, no es una cuestión de porteños o no, ellos defendían el puerto de Buenos Aires y no querían la unidad con la banda oriental, y tampoco Artigas quiso eso. Siempre allá, soy activista a muerte, pero hay que decir, no se puede hablar pelotudeces sin saber. Entonces, hablan sin saber, se dicen historiadores, el señor Machodón, yo la verdad, un caballero. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo con Menem? Que después le fue, bueno, Menem es el momento, porque nunca te lo nada, entonces. Bueno, es así, porque si se siguen distorsionando la historia... La patota cultural. Bueno, van a distorsionar todo. No hablo más. Chao.